al mediodía. Regalarte tu universo, carga. Amor al portador, uno de los sencillos que estamos escuchando de Diego Gamboa. El primero aquí en Colombia de este álbum, Mil Maneras de Amar, pero ya muy escuchado en México, donde este talento caucano ha hecho su carrera. Él nació en esta región del Pacífico colombiano, orgullosamente es payanés, y hoy está con nosotros Diego Gamboa de visita. Estamos amaneciendo y qué bueno tenerte aquí. Vale, esto es mi mensaje. Diego, qué rico que nos está acompañando, que está trayendo toda su música para que lo terminen de conocer, para que se antojen y empiecen a escuchar todas sus canciones, y los que ya lo conocen, pues estén ahí súper conectados con usted. Hablemos entonces de Amor al Portador. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, Amor al Portador es un amor plural, esos regalos que se pueden dar, de esas cosas que se pueden dar que están en el aire. A veces pensamos en los regalos, pero siempre pensamos en regalos materiales y no nos damos cuenta que en el amor lo más importante son las cosas básicas, y estas cosas básicas están en el aire y no tienen precio. Entonces son todos esos regalos. Y nuestro Amor al Portador llegó para ellos, y ellos seguramente lo van a cuidar y lo van a hacer con esa dedicación que nos caracteriza a los padres. Pero Diego, ¿por qué no nos recuerda un poco de la historia que tiene como artista, cuando decide irse para México? ¿Por qué México? Porque la música te lleva, es un viento que te lleva a muchas partes. En este caso me llevó a México, donde mi música empezó a sonar y llegó a ojos y oídos de muchas personas. Empezó a escucharse, estaba en segundo lugar en varias emisoras y también en muchos clubes de fans en México. Entonces esto me impulsó a irme a ver qué pasaba en México, y me encontré con un público que sabía escuchar, un público que estaba apasionado por mi música, y bueno, decidí quedarme a hacer mucha música. Estamos en constante viaje a México y fui por 2 meses, llevo 4 años haciendo música. ¿Se quedó? Con una carrera muy amplia en México, compartiendo con grandes artistas como señor Rayleigh Barba, Belinda, Alejandra Guzmán, Alex Sintek, Pandora, Río Roma, Samo, ex integrante de Camila, entre muchos otros grupos y artistas que he podido compartir escena y tarima con ellos. Y bueno, esto me ha llevado a grandes públicos en México. Diego, ¿cuántas maneras hay de amar mil? Bueno, hay más de mil. Yo creo que me faltaron ceros, pero sí, hay más de mil. Bueno, y en estas mil maneras de amar, ahí está. ¿Quién apagará el amor? O sea, que está en esa forma también de amar. Ya hablamos de Amor al Portador. ¿Cómo fue este video que estamos viendo, su producción, su rodaje? Cuéntanos también de esta historia. Bueno, este video lo hicimos en el puerto de Veracruz y en la playa de Chachalacas, Veracruz. Es un video hecho en stop motion. Este video es una bonita historia de lo que contaba, de ese amor plural. Siempre, ese amor siempre está en el aire. Entonces yo voy recorriendo por muchas partes con este corazón, cargando este corazón, que son todos esos sentimientos que llevamos, que es todo ese peso que le damos al amor. Pero para aterrizar el amor, entonces llego, le doy a la chica le doy el corazón, y entonces ya quedamos como con los pies en la tierra y vamos juntos a disfrutar de este amor. Entonces es un video muy bonito, invito a todos a que lo vean y pues que se enamoren con él. Diego, porque ahora regala un poquitico de esa canción para que sepan que ustedes acá cantan, no importa, son las 7, las 8, las 9 de la mañana. A ver, ¿qué canta? Sí, el que canta, canta. Quiero comprarte un cielo y mil alegrías. Quiero comprarte un sol al mediodía. Regálate un verso cargados de luz y envolverte en mis sueños donde solo estás tú. Sé mi puedo dar para hacerte muy feliz. Daría mi vida y hasta todo por ti. Te regalo un corazón que por ti late de amor. Te regalo mi razón, mi fuerza y mi pasión. Es que así daba todo lo que tengo, hasta tenerte en cada pensamiento. Para tenerte aquí, tan cerquita de mí, no dejarte ir. Es que así daba más de lo que debo, como garantía están mis sentimientos. Quiero darte el mundo entero, y aunque solo puedo darte mi amor, amor al portador. ¿Cómo es el coro? Yo canto
los supe. No, sí, por yo favor, no, no, no la vi, para estos días le acompaño. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales, Diego? Para que los televidentes empiecen a buscar tanto. Chévere que sonó esta canción, de pronto no lo conocían, de pronto sí, pero lo quiero seguir, entonces, ¿cómo hace? Claro que sí, los invito a todos a que escuchen en www.diegogamboa.com y @degamboamusic en mis redes sociales. O sea que usted es Gamboa Caucano, ¿cierto? Gamboa Caucano. Es que nosotros tenemos un Gamboa Vallecaucano, nuestro señor director. Se llama Armando Gamboa. Bueno, igual el Valle del Cauca. El Cauca. Todos los pacíficos. Ahora por el centro, así de pronto resultaban siendo familiares. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Muchas gracias. Diego, pues muchísimos éxitos en este 2016 con todo lo que se viene para usted. Gracias por habernos acompañado. Y ustedes decimos que no se despeguen. Despedamos con música para ir a comercial. Otra canción. Sí, eso es sola tormenta entre el rocío, una nueva madrugada, nuevo día en que se deshace nuestro amor en puntos suspensivos. Sé que sin ti no es lo mismo, pero la distancia es más.